Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de ATV Noticias, edición Meridiano. Gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro recorrido informativo. Estos son nuestros titulares. Ingresada en una clínica con dificultad para respirar, boca abajo y llorando, así se grabó en las últimas horas la catracha Zairi, quien tiene una enfermedad terminal. Me volví a poner muy mal, siento que ya no puedo más. Solo le pido fuerzas al Señor o que sea su voluntad de llevarme, dijo desde una clínica desde la que se desconoce la ubicación. El pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos indica que persisten temperaturas frescas al amanecer y en las horas de la mañana, pero estas se vuelven cálidas después del mediodía. Presentan requerimiento fiscal contra un taxista supuesto violador en serie en San Pedro Sula. Por delicado estado de salud, la exministra Rocío Tábora se defenderá en libertad. Ingresada en una clínica con dificultad para respirar, boca abajo y llorando, así se grabó en las últimas horas la catracha Zairi, quien tiene una enfermedad terminal. Me volví a poner muy mal, siento que ya no puedo más, solo le pido fuerzas al Señor o que sea su voluntad de llevarme, dijo desde una clínica de la que se desconoce la ubicación. En diciembre del año 2023, Zairi se regresó de Tennessee, Estados Unidos, luego de que médicos le pronosticaran 3 meses de vida, tras perder un pulmón y la mitad del otro a causa de un tumor. Un mes después, esta madre soltera de 2 niños fue ingresada de emergencias debido al debilitamiento de su cuerpo. No sé cuánto tiempo voy a estar internada aquí, pero yo ya no puedo más. Quiero seguir por mis hijos me necesitan aún, dijo en medio de lágrimas la catracha. El pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos indica que persisten temperaturas frescas al amanecer y en las horas de la mañana, pero estas se vuelven cálidas después del mediodía. En este sentido, las temperaturas más bajas, oscilando entre 12 y 13 grados centígrados, se registraron este martes en los departamentos de Intibucá, al occidente de Honduras, Francisco Morazán en el centro y El Paraíso en la zona oriental. Por otro lado, en departamentos como La Paz en la zona centro, Copán en el occidente, Lloro en el norte, Lempira o Ocotepeque en el occidente y Olancho en el oriente, se han reportado temperaturas de entre 15 y 17 grados centígrados.
presentan requerimiento fiscal contra un taxista supuesto violador en serie en San Pedro Sula, Cortés. El Ministerio Público, luego de recibir el informe de la Dirección Policial de Investigación, determinó interponer requerimiento fiscal contra este individuo identificado como Giovanni Alberto Agurcia. A él se le presentó requerimiento fiscal por haber abusado supuestamente sexualmente de dos féminas. Se le presentó la acusación por el delito de violación, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de armas de fuego de uso permitido, en robo con intimidación agravada. El juez determinó remitirlo a la Ciudad del Progreso para que cumpla el término de los 6 días en el centro penal. Y él va a retornar nuevamente a la audiencia, a la segunda audiencia, la inicial, el día viernes a las 9 de la mañana. Lo que sí que hay elementos que indican que este individuo, aprovechando supuestamente la conducción o viajar como pasajero en las unidades de servicio de transporte colectivo, procedía supuestamente a intimidar, amenazar a las personas que viajaban en los taxis, especialmente mujeres, para cometer estos hechos delictivos. Al momento de hacer los antecedentes, se detecta que este individuo tiene más de una docena de denuncias por el delito de robo y hurto. Se indica que hay 6 denuncias que se han presentado ya víctimas, donde ha identificado este individuo que efectivamente abusó de ellas en su oportunidad, siempre en ese trayecto hacia el sector norte de San Pedro Sula. Bueno, ya están los el Ministerio Público dando seguimiento a la misma, tomando declaración en este caso a la víctima. Se coinciden en algunas de ellas el mismo modo operandi, la unidad del transporte del servicio público, amenazarlas con matarlas si no se dejaban abusar sexualmente, lo que es catalogado entonces este individuo como un violador en serie. Por eso nosotros pedimos a la mujer víctima que se identifican a este individuo que abusó de ella sexualmente, que no tengan miedo, que se aboquen al Ministerio Público a presentar la denuncia para tener más elementos y así presentar requerimiento fiscal contra este individuo. La Secretaría de Infraestructura y Transporte ha anunciado que no existirá ningún aumento al precio del peaje. Que se están haciendo las revisiones correspondientes a lo que es el tema del contrato, y frente a eso pues le decimos a la población hondureña que tengan calma, que hasta el momento no se pueden ofrecer o no puede hacer algún elemento de aumento a la tarifa del peaje. Por su parte, la empresa concesionaria tiene que tomar a bien esas recomendaciones que se van a dar en el proceso de eso. Este es un proceso de diálogo que se ha entrado desde el fin de semana. Sin embargo, queremos hacerle conocimiento a la población en general que la revisión de este contrato, la revisión de esta concesión, nos ha llevado a nosotros a hacer un proceso bastante exhaustivo. Como comprenderán, el ministro Octavio Pineda ha sido nombrado a partir del 1 de enero, y entonces estamos en un proceso de revisión. Pedimos un poco de calma. En su momento él va a ofrecerles la información correspondiente para que ustedes puedan tener de una fuente fidedigna lo que es el acceso a la información. En este momento está reunido con el equipo legal, está reunido también con parte de algunos asesores que pueden darle una información en el cual nos va a permitir como pueblo hondureño tener certeza de que no hay un aumento a la tarifa de COVID. Este es un proceso que está tomando su tiempo, sin embargo queremos hacerles saber que ya hemos entrado en un proceso de diálogo. Parte de entrar en un proceso de diálogo es generar esas reacciones, ¿no? Yo creo que algo que tenemos que tener claro es que estamos haciendo todo lo posible para que el aumento del peaje no vaya. Y ese es uno de los elementos y de los temas prioritarios que el ministro Pineda ha tomado como tarea. Restaurante China Palace, ubicado en el barrio El Centro, esquina opuesta a la Plaza Cívica La Amistad San Pablo. Para más información, pedidos, llame al 2773-0333. Llegamos gracias al Hotel Fransol, el mejor hotel de la ciudad de Siguatepeque, que le ofrece
una estadía confortable con una paradisíaca piscina, así como también un amplio menú gastronómico. Hotel Fransol, ubicado en el barrio abajo del Altiplano Central. Llegamos gracias a Tecnos Design. En Tecnos Design somos todo en tecnología y en este regreso a clases, aproveche para adquirir los mejores productos en materia tecnológica, desde una USB, una impresora, una computadora, un escritorio. En Tecnos Design, que está ubicado en el barrio El Centro, frente al Banco de Occidente. Hacemos una breve pausa comercial, no nos cambien. Enseguida continuamos. Plaza Boulevard Francisco Morazán y en Molini Plaza Carretera CA5. Contáctanos al 9859-0740. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. C. Abregos Gym. Ya está en Siguatepeque Tecnos, líder en la venta de productos y servicios tecnológicos. Somos el mayor distribuidor de productos y servicios tecnológicos del país a través de recurso humano altamente capacitado, excediendo las expectativas del mercado más exigente. Computadoras y sus componentes, celulares, accesorios, cámaras de seguridad, impresoras, drones, tablets, mantenimientos, servicios gaming y mucho más. Ven y encuéntranos en Barrio El Centro, media cuadra al sur de Plaza La Amistad, frente al Banco de Occidente. Tecnos, tu mejor opción. ¿Qué puede hacer un niño que estudia? ¿Qué puede hacer una niña que estudia? ¿Y tú qué estás dispuesto a hacer por tu país, por Honduras, por la patria que te vio nacer? Yo quiero ser médico. Yo quiero ser científico. Yo quiero ser ingeniero. Yo quiero ser presidenta de mi país. Yo quiero ser embajador de las Naciones Unidas. Ya quédate, quícate. En la zona escolar Pacasa de Tienda El Firmía creemos en ti, porque tu esfuerzo y dedicación siempre tendrán recompensa. Te esperamos con gran variedad de productos, los mejores precios de la plaza. Ven y trae tu lista escolar. Te esperamos con marcas líderes y productos de calidad para un feliz y emocionante regreso a clases. Financiera Hondureña es tu mejor aliada al momento de otorgarte préstamos prendarios o hipotecarios. Somos una institución financiera sólida y comprometida con el desarrollo de Honduras. Visítanos en Barrio San Miguel o llámanos al 2773-0019. Aquí obtienes una aprobación inmediata. Financiera Hondureña, comprometidos con el desarrollo. Gracias por continuar con nosotros. Retomamos el tema. Los dirigentes del sector transporte de carga pesada, el caso de Marlon Romero, pidió al gobierno que se le garantice el no aumento al peaje. Buenos días. Estamos contra el aumento a la tarifa de los peajes, algo que fue promesa de campaña de la presidenta Zelaya, como el presidente Zelaya, quitar los peajes.
Entonces en este momento estamos en contra de eso y no vamos a permitir aumento de ninguna manera para los peajes, porque no está de acuerdo en todo eso y es un gasto innecesario para nosotros. Algo que nos quita lo poco que ganamos, lo poco que nos queda de trabajo, lo estamos pagando en impuestos al gobierno. ¿De qué manera están pagando algún otro tipo de impuestos aparte del peaje? Pues sí, mire que las matrículas que estaban a un precio el año pasado, ahorita se aumentaron las matrículas de remolque, como los cabezales, impuestos que no son ni necesarios, que se dan para uno de transporte, y no estamos de acuerdo en eso. Igual que los peajes, no vamos a permitir aumento para peajes de ninguna manera. En aduana tenemos el problema de multas. El miércoles multaron a un salvadoreño, a dos ticos, por una letra que no aparecía en computadora, multas de $1,000. Ahorita tenemos un amigo panameño en Choluteca con una multa de 34,000 lempiras solo porque el remolque trae 4 ejes rodando. O sea, no es correcto, hombre. Esas multas altísimas, que créanme que 34,000 lempiras no le quedan ni la ganancia de él. O sea, que tiene que invertir de su dinero, tal vez de ahorro, para poder pagar esa multa. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Pues las medidas que vamos a tomar, que estamos esperando y confiando en Dios, que no se dé el aumento, pues sería tomarse todo Honduras. Todo Honduras. Todas las salidas de combustible, como entradas a las dos capitales más grandes, San Pedro, Tegucigalpa, para que se sienta la presión, y que no es justo que una carretera que ya estaba hecha por Honduras, que venga una empresa COVID solo a querer aumentar todos los años. No vamos a permitir eso. Atención, mucha atención a esta información de última hora. Rescatan a 26 hondureños entre 726 migrantes abandonados en una bodega en México, confirmó el cónsul hondureño en México, Héctor Amador. Además, Amador detalló que entre los connacionales se encuentra una menor de 8 meses. Así también se identificaron migrantes, en su mayoría de Centroamérica. Esta es la información que ha trascendido en los últimos minutos. 26 hondureños entre los 726 migrantes abandonados en una bodega en México han sido rescatados, según lo ha dado a conocer el cónsul hondureño en México, Héctor Amador. En otras informaciones, desde la Asociación para una Sociedad Más Justa señalan que el oficialismo ha manejado a su antojo a la oposición política en el país. El oficialismo ha jugado y ha hecho lo que ha querido con la oposición. Una oposición poco articulada, una oposición comprometida. Y cada vez el oficialismo va tomando control y va teniendo poder. Y tiene dos elementos. Tiene el garrote y tiene la zanahoria. Y tiene el garrote porque tiene el control ahora del Ministerio Público. Y desde ahí han habido acciones, porque no desconocemos la historia y la vinculación de algunos políticos en actos reñidos con la ley, y hoy tiene toda la información, que es una mina que tiene ahí. Y por un otro lado tiene la zanahoria. ¿Y cuál es la zanahoria? Tiene la plata, y por eso vimos el comportamiento de los alcaldes liberales y nacionalistas demandando. ¿Por qué? Porque las municipalidades se mueven por los recursos que generan desde las transferencias. Y a eso le sumamos que el gobierno ha creado nuevos programas, caminos productivos, el tema de infraestructura escolar, más recursos. Entonces, con eso, y a eso le sumo los subsidios, que ya no le llaman subsidios, ahora le llaman no sé qué, pero al final es la misma cosa, fondos nuestros que usan los diputados para hacer política, porque eso es lo que han haciendo. Mira, belleza,
tres meses haciendo política, tres meses gastando billetes, tres meses dándose la gran vida con dinero nuestro, dinero del pueblo hondureño. Y como no les importa la nación, no les importa el pueblo, feliz. Así es que el oficialismo ha ganado. Yo me atrevo a decir que hoy ya no solamente son 50 diputados que tiene libre, quizás sean más, quizás ya logró tener más. Algunos no van a tener la decencia de dar la cara y lo que van a hacer es que se van a orillar, se van a esconder, no van a llegar a las reuniones, ya lo han hecho en el pasado, y o llegan los suplentes o buscan otros mecanismos, pero al final de compadre hablado. En temas económicos, el subgerente técnico del Banco Central de Honduras, Joselito Vega, menciona que el mercado de divisas al cierre del 2023 supera los 17 mil millones de dólares. Hondureña recibió durante 2023 un flujo de divisas de alrededor de 17 mil 900 millones de dólares. Estamos hablando de un monto equivalente a 441 mil 300 millones de lempiras, un poco más del 50% del Producto Interno Bruto. Esta inyección de divisas permitió dinamizar la economía, ¿verdad? Y esto implica que durante 2023 podemos señalar que al cierre del año vamos a tener un crecimiento económico muy cercano al nivel superior del rango meta que se estableció en el programa monetario. Estos 17.900 millones de dólares han sido canalizados a los distintos sectores económicos a través del sistema financiero nacional. Por ejemplo, el sector comercio, que es el mayor demandante, recibió durante 2023 alrededor de 5.600 millones de dólares. Las personas naturales recibieron en este año 2.500 millones de dólares, los que utilizaron principalmente para gastos de viaje, para pago de tarjetas de crédito, para pago de servicios personales como ser Netflix, Spotify y otros, y también para retiros en efectivo, ya sea en ventanillas o mediante transferencias. Otro sector importante de destacar es el sector de farmacias y droguerías, que recibieron durante 2023 un monto aproximado de 425 millones de dólares, lo que implica un 20% más de lo que habían recibido en el 2022, aproximadamente 70 millones de dólares más. Este flujo de divisas permitió canalizar en promedio alrededor de 1.500 millones de dólares mensuales a la economía a través del sistema de subasta, los cuales fueron distribuidos de manera equitativa entre todos los demandantes que presentaron sus posturas y que presentaron también la información adicional de respaldo que se les requiere. Y aquí quisiera resaltar que esta solicitud de información adicional se hace, ¿verdad?, con la potestad que su misma ley le otorga al Banco Central de Honduras. Un punto importante también a destacar es que el Banco Central tiene una asignación diaria de hasta 2 millones de dólares para cada agente cambiario para que puedan atender a sus pequeños demandantes, aquellos que demandan menos de 10 mil dólares y que no participan en la subasta. El abogado Germán Licona asegura que el llamado por la ex primera dama Ana García de Hernández de realizar donaciones al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández es un acto completamente inmoral. Recordemos que la familia está en su derecho de invocar ayuda por la situación que ha estado pasando su esposo, ¿verdad? Particularmente doña Ana. Pero recordemos que el juez Kevin Castell ha sido bastante categórico en no dar una sexta prórroga, ya que había dado cinco prórrogas, y donde la defensa técnica privada que contrató el expresidente Juan Orlando Hernández ha venido pues campeando posiciones. Renunció primero un abogado, después un investigador, han contratado más abogados privadamente, y eso pues vuelve oneroso la operación de defensa. Más sin embargo, considero que por humildad ellos debieron de haber, desde un inicio, así como el Tigre Bonilla,
dijo que no tenía recursos y que iba a contratar o que el Estado le brindara un defensor público, también el expresidente Juan Orlando Hernández, si él se considera que no tiene nada que ver y no tiene los recursos, ¿para qué va a pagar una defensa que mínimo le cuesta de 10 a 20 millones de dólares? Y hoy, solo porque no se le dio la prórroga, la sexta prórroga, para que les nombraran un abogado público, están pues solicitando a los corazones de la gente humilde, de la gente que ellos, como cuando fueron gobierno, no le generaron confianza, prácticamente mucha gente murió porque las decisiones que tomó el expresidente iban preñadas de corrupción y de malversación. Entonces, esas cosas, pues aún así, el pueblo es noble, porque recordemos que no podemos también hacer leña del árbol caído. Pero yo también les digo que yo no puedo estar depositando mis finanzas en un saco roto, ¿verdad? Porque al final se va a contaminar mis finanzas. Considero que debemos de ser muy sabios para saber invertir en estos casos, porque después de 2 años ellos bien hubieran hecho antes hacer las valoraciones de sus finanzas, pero a pesar de eso está la otra parte, la contradicción, que por los delitos que se le acusan se manejaron miles de millones de dólares. Entonces veo una actitud un poco amoral, un poco no ética de parte de doña Ana Hernández, estar haciéndose llamado a los corazones, a la conciencia, cuando el proceder de la familia no fue el más idóneo para con el pueblo. Sabemos que muchos lo beneficiaron, pero prácticamente aquí malversaron los recursos en nombre de la pobreza. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Usted no nos cambie. En breve regresamos con más noticias. ¿Qué puede hacer un niño que estudia? ¿Qué puede hacer una niña que estudia? ¿Y tú qué estás dispuesto a hacer por tu país, por Honduras, por la patria que te vio nacer? Yo quiero ser médico. Yo quiero ser científico. Yo quiero ser ingeniero. Yo quiero ser presidenta de mi país. Yo quiero ser embajador de las Naciones Unidas. Ya quédate, quícate. En la zona escolar Pacasa de Tienda El Dirmía creemos en ti, porque tu esfuerzo y dedicación siempre tendrán recompensa. Te esperamos con gran variedad de productos, los mejores precios de la plaza. Ven y trae tu lista escolar. Te esperamos con marcas líderes y productos de calidad para un feliz y emocionante regreso a clases. Está en Siguatepeque Tech 2, líder en la venta de productos y servicios tecnológicos. Somos el mayor distribuidor de productos y servicios tecnológicos del país a través de recurso humano altamente capacitado, excediendo las expectativas del mercado más exigente. Computadoras y sus componentes, celulares, accesorios, cámaras de seguridad, impresoras, drones, tablets, mantenimientos, servicios gaming y mucho más. Ven y encuéntranos en Barrio El Centro, media cuadra al sur de Plaza La Amistad, frente al Banco de Occidente. Tecnos, tu mejor opción. Plaza Boulevard Francisco Morazán y en Molin y Plaza Carretera CA5. Contáctanos al 9859-0740. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Se abre Ghost Gym. Financiar.
financiera hondureña es tu mejor aliada al momento de otorgarte préstamos prendarios o hipotecarios. Somos una institución financiera sólida y comprometida con el desarrollo de Honduras. Visítanos en Barrio San Miguel o llámanos al 2773-0019. Aquí obtienes una aprobación inmediata. Financiera hondureña, comprometidos con el desarrollo. Llegamos gracias al laboratorio médico MedicLab. Servimos con profesionalismo y calidad. Visita nuestra nueva sucursal en la calle 21 de agosto frente al Centro Médico Abascal. Para más información llama al 9687-4510. Laboratorio de análisis clínicos MedicLab. Denuncian que varios productos empacados contienen menor cantidad y por el mismo precio. Una libra ya no es una libra de 454 gramos, sino de 400 gramos y pareciera que hubo una reforma en la tabla de pesos y medidas utilizadas a nivel mundial. Una libra ya no es una libra, ha destacado pues los sectores que defienden a los consumidores. Sin embargo, en Honduras lo que está pasando es una reducción en el contenido neto de los productos. De acuerdo a lo denunciado por comerciantes y consumidores de los diferentes mercados capitalinos, las cantidades de todos los productos vienen menos, pero el precio es el mismo. Me imagino que para no subir de costo el producto, prefieren bajarle a las cantidades del producto, indicó Linda Borjas, propietaria del negocio. De su lado, don Oscar Elvir, un consumidor hondureño, detalló que en algunos productos se les están bajando hasta 2 onzas por libra. Al final, eso nos afecta a nosotros y al bolsillo no alcanza, manifestó Elvir. Y por el delicado estado de salud, la exministra Rocío Tábora se defenderá en libertad. Luego de una audiencia de revisión de medidas, la justicia hondureña determinó conceder que la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, se defienda en libertad en el proceso penal que se le sigue acusada de fraude. Y en un robo captado en video, una pareja fue sorprendida abriendo un vehículo y sustrayendo pertenencias en el estacionamiento de un reconocido supermercado en San Pedro Sula, Cortés. El incidente, ocurrido en horas nocturnas, se volvió viral en las redes sociales. El clip, grabado por un testigo desde su automóvil, muestra a un hombre y una mujer descendiendo de una camioneta Ford Escape gris oscuro sin placas de registro aparentes. Con cautela, el hombre se acerca a un automóvil rojo, forcejando la cerradura mientras su cómplice vigila atentamente. Tras algunos segundos, logra abrir la puerta del conductor y rápidamente saquean el interior, huyendo del lugar con los objetos robados. El escape de la pareja de delincuentes sigue siendo un misterio, dejando a las autoridades locales en búsqueda de pistas para su identificación y captura. Las imágenes que han generado alarma entre la comunidad resaltan la importancia de la vigilancia y la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de acciones delictivas en espacios públicos. Las autoridades instan a denunciar cualquier información relevante que pueda contribuir a la investigación del caso. Y un hombre gravemente herido fue trasladado por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones y lamentablemente no había una camilla. Como se puede observar en el video, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones trasladaron a un herido en un centro asistencial en Olanchito y Oro. Sin embargo, al entrar se encuentran con que no hay camilla y con la parsimonia del personal para atenderlo. Imagínese usted esta difícil situación que pues vive este hondureño que lamentablemente fue herido y trasladado de emergencia a un centro asistencial.
para no encontrar una camilla donde poderlo colocar. En noticias internacionales, una victoria triunfal de Trump en las primarias republicanas de Iowa. Donald Trump se afianzó este lunes como el gran favorito de los republicanos para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, con una victoria fulgurante en las primarias en Iowa, anunciada apenas media hora después del comienzo de la victoria. El magnate de 77 años, sobre el que pesan 4 inculpaciones penales, aventaja por mucho a sus principales rivales, Ron DeSantis y Nikki Haley, según resultados casi definitivos. Trump da así un paso más hacia un probable duelo con el presidente demócrata saliente Joe Biden. Creo que ha llegado el momento de que todos, de que nuestro país se una, ya sean republicanos, demócratas, liberales o conservadores, afirmó el expresidente ante sus simpatizantes congregados en medio de un ambiente festivo en Des Moines, capital este del estado del Medio Oeste del país. Acto seguido, resumió su programa electoral. Prometió perforar más pozos petroleros y cerrar la frontera con México. La inmigración es uno de los temas que más preocupa a los republicanos y uno de los predilectos de Trump, quien afirma que los migrantes se envenenan la sangre del país y amenaza con llevar a cabo la mayor operación interna de expulsión si regresa a la Casa Blanca. En un mensaje en la red social X, Biden reconoció que la victoria en Iowa convierte a Trump en el claro favorito de los republicanos en este momento. Por su lado, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, un conservador con posiciones duras sobre la inmigración o el aborto, quedó en el codiciado segundo lugar con un 21% de los votos. DeSantis apostó todo por Iowa, recorriendo en los últimos meses cada uno de los 99 condados. En otras informaciones internacionales, el Estado ucraniano sufrirá golpe irreparable si conflicto continúa, dice Vladimir Putin. La guerra en Ucrania ha terminado luego de un golpe de Estado al presidente ruso Vladimir Putin. Con la verificación, dice que es falso, la guerra de Ucrania no ha concluido, ni Putin ha sufrido un golpe de Estado. Los hechos, en un video que circula en Facebook, dice erróneamente que la guerra en Ucrania terminó tras un golpe de Estado a Putin. Los usuarios comentaron en la publicación como si se tratara de un hecho real. El video muestra imágenes de Putin, el presidente estadounidense Joe Biden y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Pero no es verdad que la guerra en Ucrania haya terminado tras un golpe de Estado a Putin. En primer lugar, The Associated Press no encontró ninguna evidencia de que haya ocurrido algo así. Por ejemplo, el ministro de Defensa ruso informó sobre las acciones que ha tomado para incrementar la producción de armamento con el fin de continuar el combate en contra de Ucrania. También la oficina de la presidencia informó que Putin encabezó la reunión del Consejo de Relaciones Interétnicas que opera para fomentar la convivencia entre los grupos sociales en el país. Por su parte, la presidencia ucraniana informó que en su calidad de jefe de Estado, Zelensky agradeció a Arabia Saudita el apoyo que ese país le ha dado a Ucrania en su lucha contra Rusia. Además, el video que circula no provee ninguna evidencia de que la guerra en Ucrania haya terminado ni que Putin haya sufrido algún golpe de Estado. En otras noticias de carácter internacional, Irán ataca objetivos en Irak y Siria con misiles balísticos. Los guardianes de la revolución iraníes dijeron haber atacado con misiles balísticos objetivos terroristas en Irak y Siria, que mataron al menos a 4 civiles en el Kurdistán iraquí, según las autoridades de esta región autónoma. Los ataques ocurren en un delicado contexto regional, en el marco de la guerra en Gaza entre Israel y Hamas, que también han provocado hostilidades en el Mar Rojo entre los rebeldes hutíes y de Yemen y Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Washington condena fuertemente y se opone a los ataques irresponsables con misiles de Irán, los cuales socavan la estabilidad de Irak. La agencia de prensa oficial iraní, IRNA,
señaló que los misiles se dirigen contra un cuartel general de espionaje y una congregación de grupos terroristas antiiraníes. En Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, el Consejo de Seguridad de Kurdistán iraquí dijo que la acción de Teherán mató a 4 civiles e hirió a 6 otros. Increíble lo que está ocurriendo. También en otras noticias, el consumo de tabaco cae en casi todo el mundo, según la OMS. El número de adultos que consumen tabaco viene cayendo de manera constante en los últimos años en el mundo, informó el martes la Organización Mundial de la Salud, aunque advirtió que la industria del tabaco lucha por revertirse la tendencia. En el 2020, 5 adultos en todo el mundo. La cantidad de fumadores disminuye en gran mayoría de países. La OMS alertó que las enfermedades asociadas al tabaco pueden seguir siendo altas durante algunos años. Por otra parte, la industria tabacalera está intensificando sus esfuerzos para socavar estos avances, en particular dirigiendo nuevos productos muy adictivos a los menores de edad, informó la OMS. A título personal, creo que es criminal, declaró en Ginebra a la prensa Rüdiger Kretsch, director del Departamento de Promoción de la Salud de la OMS. José Mario Pinto a Europa. José Mario Pinto está siendo seguido por varios equipos de Escocia y Grecia, ligas donde ya han militado hondureños como Luis Palma, Emilio Izaguirre, David Flores, Alfredo Mejía, entre otros. Son 2 equipos de la Superliga griega y 3 de la Liga Escocesa interesados en sus servicios. Hace días le vienen siguiendo la pista, pero ahora quieren verlo a nivel de selección nacional para comenzar a enviar sus propuestas formales. El juego ante Islandia puede marcar un antes y un después para José Mario, y que viene siendo una de las piezas claves del Olimpia en los últimos años. Hay otros jugadores que también podrían utilizar como trampolín este partido de la selección nacional. El hecho de enfrentar a un rival europeo hace que los equipos del viejo continente pongan sus ojos en la bicolor. Jugador de Barcelona amenaza a Vinicius. El clásico por la Supercopa de España ha dejado el ambiente entre jugadores del Real Madrid y Barcelona muy calientes. Durante el duelo hubo momentos de tensión y provocación. Tras el juego, el brasileño reconoció que su persona genera mucha controversia, como el cruce que tuvo con Ferran Torres, al que con sus dedos le indicó el marcador del juego 4-1. Esta actitud provocó reacciones airadas en jugadores como Ferran Torres, quien, incapaz de contener su enfado, fue captado por las cámaras de Movistar expresando su frustración con las palabras fuertes y amenazas hacia Vinicius. Roma echa a José Mourinho y el técnico ya es vinculado con un gigante de Europa. Tras 3 años de idilio, la historia de amor entre José Mourinho y la Roma llegó a su final con el anuncio que este martes del fulminante despido del técnico portugués, consecuencia de la desastrosa temporada del club romano. La eliminación ante la Lazio de la Copa de Italia hace una semana, y sobre todo una derrota 3-1 contra Milán en San Siro el pasado domingo en la Serie A, precipitaron el despido de Mourinho. En su primera temporada en la capital romana, Mourinho ya se convirtió en el favorito de los aficionados. La noticia del despido de José Mourinho ha puesto a arder las redes sociales con la vinculación del portugués con el FC Barcelona.
Una especulación que viene por el momento que vive Barcelona, luego de ser goleado 4-1 por el Real Madrid y por el paso de Mau en el equipo en 1996. También nos vamos a la Liga Nacional de Ascenso. En este caso, les vamos a dar a conocer precisamente los partidos amistosos en la pretemporada en el Club Atlético Independiente versus Comayagua FC este viernes 19 de enero a las 7 de la noche. Y también con el Brasilia el 21 de enero, domingo 21 de enero a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Siguatepeque. Así que hay que estar muy pendiente de los partidos amistosos en la pretemporada con el Club Atlético Independiente, la Pantera Negra, que sin duda alguna ha estado dando mucho, mucho, mucho de qué hablar, pues ya también ha anunciado sus nuevos fichajes aquí en la ciudad de Siguatepeque. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa de este martes 16 de enero del año 2024. Quédese con Génesis Pineda en Cultura Millennial a las 4 de la tarde. No se pierda Cruce de Opiniones. 5:30 de la tarde a TV Noticias, emisión estelar. Y a las 7 de la noche, por supuesto, usted tiene una cita romántica. Buenas tardes, con permiso y buen provecho a la hora de su almuerzo.